despois do confinamento deste tempo xa era necesario un pouco de respirar aire e tomar con tranquilidade un café nunha terraza dun bar. Pues hombre, ha sido un alivio grande poder sentarte un poquito ya que viene el buen tiempo en una terracita. Hay gente, pero bueno, mira, ahora creo que nos van a atender, así que... Sí, sí, primer café, bueno, se van más de un café, se van varios cafés. La terracita en Cádiz es como, no sé, como el aire, nos quita la terraza, nos quita la vida. Un poquillo más de movimiento. Cambiar algo que compré online. Pues ahora mismo voy a ver a mi hermano. Sí, ellos tienen un comercio. Pues he venido a ver zapatillas, porque zapatos tengo. Quería zapatillas para casa. Pasar por un control, primero se han medido la temperatura, después han pedido DNI, pasaporte. Si has tenido fiebre, si has tomado medicamentos. Aquí está perfecto, yo estoy encantada. Un control de todo, súper bien organizado. Hoy vino vacío de todo. No podemos ter as densidades de un día normal, pero vai vendo xente. Que esto nos dá un pouco de vida, un pouco de ganas de salir e de hacer unha vida normal. Vámonos, hija, a ver a la familia. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Bien! 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 Sí, vivimos a 5 bloques, pero en realidad en esta pandemia ha sido da igual 5 bloques que 5 ciudades. Al final la distancia es la misma. Viene, cuando quiere ir, le apetece. Venga, esta arena y una torta. Falta un poquito más, pero bueno, ya el que puedan venir a casa, verlos en esta distancia y, no sé, saber que se ha avanzado y que hemos pasado de fase, pues psicológicamente ayuda un montón. Sí.